Hoy os voy a explicar cómo hacer galletas de mantequilla con lacasitos en forma de dominó. Los ingredientes que vamos a necesitar son 425 gramos de harina normal, 230 gramos de mantequilla, 175 gramos de azúcar glass, un huevo, 15 ml de esencia de vainilla, una cucharadita de sal, 10 gramos de levadura y lacasitos. Y tenemos el azúcar glass, la levadura, la esencia de vainilla, los lacasitos, el huevo, la sal, la harina y la mantequilla. Para empezar, vamos a coger el azúcar glass y lo vamos a poner en un cuenco. Le añadimos la mantequilla empomada y con ayuda de una batidora de varillas vamos a batirlo bien. Cuando hayáis conseguido una mezcla así, vamos a añadirle el huevo. Así que reservamos un momentito la batidora y añadimos el huevo. Y vamos a añadir también la esencia de vainilla y vamos a volver a batir hasta que quede todo bien integrado. Como veis, es así como os debe quedar. Ahora vamos a coger la levadura y la vamos a añadir a la harina y también vamos a añadirle la sal. Y con ayuda de un colador vamos a tamizar toda la harina con la levadura y la sal encima de la mezcla que acabábamos de preparar. Y ahora, con ayuda de una espátula, vamos a ir removiendo con movimientos envolventes hasta formar una masa. Y como veis, ya tenemos una masa, que no se nos pegan las manos y es muy fácil de trabajar. Ahora ponemos papel vegetal en la base y cogemos la masa y con un rodillo vamos a amasarlo. Si veis que se os pega un poco la masa con el rodillo, podéis espolvorear un poquito de harina. Cuando ya tengamos la masa amasada, como máximo con un dedo de grosor, vamos a cortar los bordes irregulares para que nos queden rectos. Y retiraremos la masa sobrante para poder reutilizarla más tarde. Ahora vamos a ir colocando los lacasitos sobre la masa para hacernos una idea de cuánto nos va a ocupar cada ficha de dominó. En mi caso, voy a crear rectángulos de 12 centímetros de largo por 4,5 de ancho. Yo voy a cortar ahora los 12 centímetros de largo y voy a seguir poniendo lacasitos al otro lado de la masa. Ahora, como podéis ver, me he marcado los 4,5 centímetros en la masa para así poder cortarlos más rectos. Una vez los tengamos todos cortados, ya podemos rellenar todas nuestras fichas de dominó con lacasitos. Una vez tengamos todos los lacasitos, con ayuda de un cortador, vamos a hacer una línea sobre la mitad de la ficha para diferenciar los números. Tened cuidado de no cortar la ficha por la mitad. Ahora, con ayuda de una espátula y con mucho cuidadín, vamos a ir cogiendo las fichas y poniéndolas sobre nuestro tapete de cocción. Yo voy a utilizar el de Lecue, ya que es antiadherente. Debéis dejar una pequeña separación entre ellas ya que hinchan. Ahora las vamos a introducir al horno a 200 grados durante 7 u 8 minutitos. Las galletas no deberán estar doradas, sino solo estar sequitas. Y ya tendremos listas nuestras deliciosas galletas de mantequilla con lacasitos con forma de dominó, divertidísimas para los peques de la casa. Espero que os haya gustado. Si es así, os espero con más recetas en www.lolitalapastelera.com y también me podéis seguir en Facebook, Twitter y Google+. ¡Os espero! ¡Chao!